No falta el buñuelo que maneja el automático con los dos pies. Les voy a enseñar unos ejercicios de pedales en carro automático. Todos en algún momento aprendimos, listo, entonces. Bueno, lo primero que ustedes deben de hacer, obviamente, pues saberse acomodar en la silla, cosa que el pie izquierdo, que nunca lo utilizamos al manejar, pero es nuestro punto de referencia, lo ponen al lado del freno como si fuera un embrague, lo ponen hasta el fondo y la pierna les quede semiflexionada. Como se dan cuenta, no está del todo flexionada mi pierna. Con el pie derecho, que es con el que únicamente que vamos a manejar, o sea, ustedes nunca jamás van a hacer esto, manejar con los dos pies, nunca jamás. Sencillamente, su piecito izquierdo, miren, aquí de hecho tiene una cosita para que ustedes lo apoyen en todo el viaje y él es un pasajero más. Ustedes únicamente manejan con el pie derecho. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes aceleran y frenan al mismo tiempo, o sea, si ustedes mantienen los dos pies así, van a tender a acelerar y a frenar al mismo tiempo, así como, así sea un poquito, pero sí lo van a tender a hacer y eso obviamente daña el carro. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes únicamente, sencillamente, lo único que van a hacer es, con su pie derecho, ustedes o frenan o aceleran. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a ubicar el talón en la mitad entre los dos pedales y ustedes van, cosa que los pedales los hundan nomás con la puntica del pie, ¿sí? Con el último 20% del pie. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ustedes en los dedos es donde tienen la sensibilidad, ¿listo? Ustedes en los dedos tienen la sensibilidad del pedal, del pie, ¿listo? ¿Por qué? Porque si ustedes manejan así es rebasto, o sea, ustedes con esto tienen la planta del pie con la que apoyan. Entonces solamente no van a tener buena sensibilidad y pues van a tender a hacer frenadas duros, aceleradas duros y el carro se les va a comportar brusco y ustedes se van a poner nerviosos. Entonces, y además sus pasajeros, la persona que les está enseñando también se va a estresar. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Freno o acelero? ¿Freno o acelero? Si ustedes van a colocar su talón en la mitad entre los dos pedales, cosa que nada más sea, giro el eje al lado izquierdo para frenar, giro el eje al lado derecho. Nunca se van a confundir. Cosa distinta que si ustedes hacen esto, ahí sí se pueden confundir y además se les cansa la pierna. Solamente van a hacer este movimiento. ¿Qué van a hacer? Freno suave. Hasta ahí. Suavecito. Y acelero. Lo mismo. Suavecito. Y como lo están haciendo con la punta del pie, lo van a hacer súper bien. Súper suave. Freno suavecito. Acelero suavecito. Y van a hacer ese movimiento repetidas ocasiones. Bueno, ahora, para la palanca. Entonces, van a prender el carro. ¿Cómo uno prende un carro automático? Pues muy sencillo, con el freno, ¿cierto? Y pues, ya sea con la llave en la posición parking, pero ustedes para apagar un carro automático, él no se deja apagar al menos de que lo pongan en P. Entonces, el carro siempre va a estar, siempre lo van a encontrar en P cuando lo van a prender. Entonces, llegan, giran la llave hacia el motor, si es de llave, y si, o si no, simplemente hunden el botoncito y ya con el freno mantenido puesto, ¿listo? Ejercicios de caja. La caja siempre tiene una palanquita aquí atrás, la hunden siempre y la mantienen un día, ya sea para meter reversa, neutro, ¿sí? Si no hunden, no les jala, miren. Entonces aquí la palanquita, una botoncito que tiene atrás, tan de drive, 3 mecánico, 2 mecánico o L, que es lo mismo que 1. Y colocándolo en la posición drive, después de practicar, con la puntica del pie simplemente llegan y sacan el frenito suavecito y miren cómo le empieza a andar la camioneta suavecito. Aceleramos muy suavemente, miren, muy suavemente. Y la camioneta apenas se mueve suave, si ven, suave. Aquí suelto el acelerador suavecito y freno suavecito también. Y como se pueden dar cuenta, la conducción es bastante suave. ¿Listo? Lo mismo, suelto el freno nuevamente suave, acelero suave y miren que la camioneta o el carro que ustedes estén manejando se va a comportar muy bien. Viene gente, freno suavecito, como venía suavecito, se frena suavecito. Miren, hasta la niña me dio las gracias. Y listo, ahora pasa el beneco. Listo, y bueno, vuelvo a acelerar. Entonces están, ¿sí ven? Como se dan cuenta, haciendo movimientos suaves con los pedales, la conducción se vuelve bastante suave. Y bueno, gente linda, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya servido. Obviamente esto es súper para aprendices, sí señores, pero todos empezamos por algo, ¿no? Ahí es en carro automático, todos empezamos, no sabíamos al principio nada. Bueno, espero les haya servido, se los hice con mucho amor. Si usted ya sabía esto, pues chévere, lo felicito, pero hay gente que no sabe. Usted también cuando empezó seguro no lo sabía. Para los que quieran aprender más conmigo, les recomiendo mi curso en Patreon. ¿Qué sucede? Yo estoy dictando clases en este momento. Les recomiendo mi curso virtual, que ahí sí todo el que quiera puede ir. Mi curso virtual, aquí abajo como comentario destacado les dejaré el link de ese curso virtual para que entren. Es súper económico, obviamente, pues por lo que yo no voy a estar ahí con ustedes, pero si estoy virtualmente. ¿Qué va a ser? Son mis 40 mejores tutoriales que yo he hecho
en el orden en el que ustedes debían de aprender. Entonces ustedes se posicionan según lo que usted, como ustedes crean que están, van mirando y dicen, esto ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ah, esto ya no lo sé. Entonces ahí empiezan a aprender poquito a poco. Listo, nos vemos en un próximo video. Chao.